el sabor inconfundible del aceite de Sierra Mágina. Acompaña al viajero cuando llega a Jaén. Un extraordinario bastión urbano presidido por el Castillo de Santa Catalina y anclado en la mitad del inmenso mar de olivos de la provincia. Encrucijada de caminos que conserva un conjunto de calles históricas llenas de encanto. La ciudad en la que nació y vivió Hasda Ibn Shabrut, gran embajador y hombre de confianza del califa Abderramán III, contribución inigualable de Jaén a la edad de oro del judaísmo. Sus leyendas, sus tradiciones y una judería de trazado intrincado y fascinante representan muy bien el largo periodo de coexistencia de los judíos con musulmanes y cristianos durante más de 12 siglos. Convivencia a la que rinde homenaje la menorá de la diáspora, al lado de los restos arqueológicos de la Puerta de Baeza, por donde entraban y salían de la ciudad. Las huellas de quienes anduvieron juntos nunca podrán borrarse. Aunque también sean permanentes los testimonios de esa otra historia, la del enfrentamiento a partir de la expulsión del siglo XV, en lugares como la espléndida Catedral de Vandelvira, la Hornacina del Cristo del Amparo, el Arco de San Lorenzo, el Convento de los Dominicos o el Palacio del Judeoconverso Miguel Lucas de Iranzo. Dos caras de una misma moneda que en Jaén sigue vigente como parte de su color más auténtico y personal.